En el fútbol pueden ocurrir todo tipo de situaciones. Algunas de estas pueden llegar a ser bastante chistosas al punto de poder sacarnos una sonrisa o una carcajada. Es por eso que te invitamos a ver momentos divertidos en el fútbol. Suscríbete rápido porque iniciamos con lo sucedido en este partido de la FA Cup. Cuando los futbolistas se encontraban disputando el encuentro, repentinamente las luces del estadio se apagaron, dejando confundidos a todo el mundo. Tenemos esta disputa entre Moise Kean contra un oponente, en donde tuvieron que ser detenidos por el árbitro. Además, el italiano es amonestado, pero aún así fue capaz de burlarse de su rival sacándole la lengua cuando este le dio la espalda. Mencionamos a Kevin De Bruyne, que quería realizar rápidamente este saque de esquina, pero se termina tropezando con el banderín de córner. Esto fue motivo de gracia para un fanático que simplemente se echó a reír a carcajadas. En medio de este partido se pudo observar cómo en medio de la tribuna un fanático estaba haciendo el gesto pidiendo la culminación del partido, cuando de repente enseña el dedo del medio dirigiéndose aparentemente al árbitro. Apreciamos al brasileño Fabinho, que le cometió una falta por detrás a un oponente dejándolo tendido sobre el césped, y por eso el jugador del Liverpool hizo este gesto lamentándose por su falla. Por otro lado observamos cómo el belga Felliani controla esta pelota de pecho y saca el remate que se fue muy desviado hacia la esquina del córner, logrando impactar a uno de los encargados de seguridad que estaba sentado justo sobre ese sitio. Vamos con esta jugada a favor del Borussia Dortmund, en donde logran marcar el gol tras un centro y la pinchadita de cabeza, pero lo gracioso ocurrió en la celebración, ya que Karim Adeyemi se había subido encima de sus compañeros y luego cae al suelo de forma chistosa. En este encuentro entre Mallorca y Real Madrid, se pudo apreciar cómo el jugador José Railo le enseñó el logo del equipo al brasileño Vinicius, para que este le diera un beso. Ahora tenemos como protagonista a Paulo Dybala, que quiso realizar este saque de esquina, pero no logra patear la pelota muy bien, mandándola directo afuera, insinuando que la culpa había sido del césped. Antes de que los jugadores del Chelsea y Southampton entraran al campo de juego, se pudo ver como un chico quiso saludar a César Azpilicueta, pero al final realizó una broma en donde hace este gesto burlándose del español. Pasamos a ver a Kyle Walker, que se dispuso a realizar este saque de banda arrojando la pelota con mucha potencia a Bernardo Silva, provocando que el portugués tuviera que agacharse para evitar ser golpeado. Durante esta sesión de entrenamiento se puede ver a Cristiano Ronaldo, que de repente toca el brazo de uno de sus compañeros para comprobar qué tan macizo estaba. Tal vez Cristiano debería pedirle la rutina, ¿no crees? Continuamos con esta acción, donde Ronald Araujo estaba protegiendo la pelota ante la marca de su oponente. Gracias a la disputa cae al suelo, justo enfrente de la valla publicitaria, y por un instante pareciera como si el futbolista hubiera desaparecido de la cámara. ¡Qué extraño, ¿no? Hacemos énfasis en esta situación, donde Kevin De Bruyne intenta abordar a Casemiro y el brasileño trata de detenerlo tomándolo de la mano, aunque esto fue inútil porque el belga pudo sacar el centro para el cabezazo de un compañero y el gol. Vamos a ver a estos jugadores de la selección de Inglaterra, participando en este juego bastante divertido, donde Mason Mount logra engañar a uno de sus compañeros, haciéndole creer que le iba a pasar la pelota, lo que ocasionó la burla total y este gracioso gesto del nuevo jugador del Manchester United. En esta acción tenemos este cruce entre Alex Tales y uno de sus oponentes, provocando la caída del brasileño al suelo. Pero por un instante sus rivales se olvidaron completamente de la pelota, y cuando uno de ellos fue a buscarla se termina llevando un terrible choque contra Cristiano Ronaldo. Te comentamos un poco sobre Cristiano Ronaldo, que en esta jugada intentó tomar el centro, aventándose la pirueta de chilena que no logra conectar la pelota. Adicionalmente a eso, se puede apreciar un pequeño video de un supuesto jeque árabe quejándose del portugués, diciendo haber gastado 200 millones en su ficha y que solamente sepa decir ¡sí! Te traemos esta jugada ocurrida en este partido entre Southampton y Newcastle, donde el futbolista Alan Saint-Maximin cae al suelo tras una falta de un rival, lo que ocasionó una pelea entre demás futbolistas, aunque el agresor tuvo que irse expulsado, y mientras se retiraba del campo de juego, el jugador Jacob Murphy le hacía este gesto despidiéndose con la mano, una señal de burla a su oponente. Ponemos en acción esta oportunidad a favor del Brighton, durante este partido contra el Liverpool, en donde se realiza un saque de banda que desemboca en una importante chance de ataque, que culminó con la buena resolución de Danny Welbeck para marcar el gol, mientras que el defensor Trent Alexander-Arnold se había quedado expectando justo sobre la media luna, viendo cómo le marcaban el gol a su equipo.
Fíjate de este momento bastante extraño, donde un jugador se da media vuelta y mete el centro para su delantero, el cual luego de peinarla permite que el rebote le quedara a un compañero suyo que quiso rematar, pero la mandó por encima del travesaño. Esto provocó que su director técnico se lamentara mucho, haciendo este gesto extraño parándose de cabeza sobre el suelo. Resaltamos lo que fue esta celebración de los jugadores del Chelsea, tomándose todos de las manos, preparándose para arrojarse sobre el césped. Esto le traería un momento vergonzoso a Matic, debido a que el serbio no tuvo muy buena tracción con el césped, y más bien termina rebotando. Luego, en una conferencia de prensa hacia José Mourinho, el director técnico confesó que su futbolista se había lesionado en medio del festejo, algo que ocasionó mucha risa a todos los presentes. Cambiamos de escenario para hablarte de esta guardameta, que le había dejado la pelota a su compañera para que pudiera tomarla. Sin embargo, la defensora no se percató de esto, pero uno de sus oponentes sí. Entonces fue directamente a hacer la presión para robar la esférica. Por tal motivo, la portera tuvo que volver a intervenir, sabiendo que por reglamento no podía hacerlo. Esto provocó que el árbitro le sacara la tarjeta roja. Continuamos con esta ocasión, donde este futbolista se fue a toda velocidad para evitar que la pelota se fuera por la línea final. A pesar de haberlo logrado, no pudo detener su marcha y se termina golpeando con un cartel que estaba puesto sobre la pared, cayendo fulminado al suelo, despertando las preocupaciones de sus compañeros que se fueron de inmediato a chequear su estado, aunque luego pudo ponerse en pie sin ningún tipo de problema. No podíamos dejar atrás lo sucedido en este partido entre Real Madrid y Osasuna, luego de que Karim Benzema le pasara la pelota a Vinicius Jr., que se fue a toda velocidad para acompañar el contraataque, al mismo tiempo de que el árbitro estaba corriendo a un lado suyo, incluso más rápido que el francés. Al final, esta acción culminaría con la asistencia de Vinicius Jr. para el gol de Lucas Vázquez. Fíjate lo que ocurrió en este partido entre Atlético de Madrid y Getafe, tras el disparo de Thomas Lemar que fue tapado por el portero. Ángel Correa toma el rebote y logra marcar el gol, pero que de inmediato fue anulado por una previa posición adelantada suya. Instantes después, el argentino fue sustituido en una ventana de cambio y por tanto la anotación subió al marcador. Dado a esto, los futbolistas colchoneros se fueron a celebrar con el argentino en el banquillo. ¡Qué extraño, ¿no? Mencionamos esta situación que te dejará un poco pensativo. Cuando un jugador se dispuso a meter el pelotazo largo, termina recibiendo la falta por parte de un oponente, el cual se lleva la segunda tarjeta amarilla y termina expulsado, pero mientras se retiraba del campo de juego, estaba arrojando llantos de forma histérica como si se tratara de una gran catástrofe. Vamos con esta jugada a favor del Paris Saint-Germain, donde Nuno Mendes mete el centro shoot directo a la portería, el cual impacta en el travesaño, y el rebote es tomado por Sergio Ramos, poniéndole la cabeza para poder empujarla, queriendo ser detenido por un defensor que le había metido la mano a la portería para evitar que pudiera entrar. Sin embargo, el árbitro determinó que la esférica ya había superado la línea de gol. Fíjate cómo los futbolistas del Chelsea y Manchester City estaban saliendo hacia el campo de juego, cuando de repente en el pasillo Yaya Touré le mete unos golpes por la espalda a Eden Hazard, dejando al belga un poco confundido. Tenemos a Pep Guardiola, que durante esta entrevista, después del partido, estaban dirigiendo algunas palabras, hasta que de repente el periodista le hace una pregunta que fue muy difícil de responder y que dejó al director técnico español totalmente callado. Vemos cómo este árbitro había hecho el gesto para la reposición de la pelota, pero esto al parecer no le gustó para nada al director técnico Mikel Arteta, debido a que el español lo imitó de una forma bastante graciosa. Apreciamos cómo el director técnico Pep Guardiola pateó una botella de plástico hacia la tribuna, teniendo que irse inmediatamente a pedir disculpas a la persona que se encontraba ahí. Mencionamos al guardameta Andrea Onana, que había recibido este pase para poder despejar la pelota de primera, pero esta se desvía ligeramente en un vaso de plástico que estaba cerca de su posición, y que terminó complicando al portero provocando un saque de esquina en contra. Mira cómo este director técnico recibió una broma por parte de uno de sus compañeros, el cual había puesto un vaso justo encima de la hielera, esperando a que el entrenador se sentara en él y se terminara mojando, tal cual como ocurrió. Cuando los futbolistas del Paris Saint-Germain se estaban preparando para ingresar al campo de juego, de repente el árbitro hizo sonar su silbato, tomando por sorpresa a Kylian Mbappé, que reaccionó de una forma bastante chistosa. Hacemos énfasis en este momento, debido a que el jugador Ezequiel Lavezzi fue capaz de echarle un poco de agua al director técnico que le estaba dando indicaciones. Increíble, ¿no crees? Ahora, nuestro protagonista es el mexicano Javier Chicharito Hernández, con esta chance desde el punto penalti, queriendo cobrar de forma astuta picando la pelota a Lopanenka, pero el portero pudo adivinar perfectamente su intención, y se quedó con la esférica en las manos. Este jugador sí que fue bastante pícaro, porque realizó el saque de banda de mala forma tirando la pelota al sitio equivocado,
haciéndole creer a todos que había sido un accidente, pero después se aprecia como le guiña el ojo al público y hace este gesto indicando que solo estaba ganando un poco de tiempo. Ahora vemos a los jugadores del Manchester City y Brighton, que se estaban preparando para ingresar al campo de juego, luego de una charla entre David De Gea y Harry Maguire. Ambos equipos tuvieron que cambiarse de posición ya que se dieron cuenta que estaban en la equivocada. Este jugador quiso montar el espectáculo ejecutando el saque de banda de forma acrobática, pero lamentablemente no le salió y terminó haciendo el ridículo. Continuamos con esta oportunidad desde el punto penalti, donde el jugador que tenía que ejecutar quiso ser un poco astuto al pinchar la pelota. Desgraciadamente su definición se fue por encima del travesaño, desperdiciando así esta chance inmejorable. Apreciamos cómo el futbolista Bayeniak quiso pasar por encima de su rival, justo cuando este estaba poniéndose de pie. Gracias a esto, ambos quedaron en una situación bastante incómoda, estorbándose el uno al otro. No podíamos dejar de lado esta ocasión, donde el futbolista Danny Welbeck estaba girando en círculos mientras sostenía a un compañero suyo sobre sus hombros, dejándole en el suelo bastante mareado. Fíjate cómo el surcoreano Son Heung-min iba a realizar el saque de banda, pero de repente le da un ligero golpe con la pelota a la cabeza de su oponente que se encontraba justo al lado. En esta chance de tiro libre para el Paris Saint-Germain pudimos ver cómo David Luiz fue capaz de borrar la línea de aerosol que había puesto el árbitro, para colocarla justo hacia un lado y engañar a todos. Mira el extraño corte de cabello que tiene este futbolista, como si fuera una pelota de fútbol. Llevaba el deporte no solo en su corazón sino también en su cabeza. Mencionamos a Kyle Walker en la celebración del título de la Premier League, que no sabía si quedarse mirando a la cámara o irse a festejar con sus compañeros, los cuales se encontraban muy alegres mientras lo observaban. En esta acción apreciamos cómo el director técnico había tomado la pelota con sus manos para realizar el saque de banda, provocando gracia a todos los que se encontraban presentes, aunque al final tuvo que darle la esférica a su futbolista. Por otro lado tenemos la disputa cuerpo a cuerpo entre estos dos jugadores, y que gracias a la velocidad que llevaban, terminaron tropezándose con la valla publicitaria cayendo al suelo. Pasamos a ver esta escena donde este jugador quiso realizar el saque de banda, pero la esférica se le escapa entre las manos, sin saber cómo reaccionar ante esto. Mientras los jugadores del Manchester City ingresaban al campo de juego, Jack Grealish quiso jugarle una broma a su compañero Bernardo Silva, tomándolo distraído para echarle un poco de agua en la nuca. ¡Qué atrevido, ¿verdad? Este guardameta verdaderamente se ha pasado de listo en esta situación, porque tenía que realizar el saque de meta, pero se tropieza a sí mismo para caer al suelo, acusando una gran lesión. Esto con el fin de poder ganar un poco de tiempo montando un gran espectáculo. Observamos al director técnico Arsène Wenger, que ha demostrado tener una gran dificultad con los abrigos, debido a que se le puede ver luchando para intentar subirse la cremallera. En otra oportunidad, no podía meterse la mano al bolsillo tras haberlo intentado varias veces. Por otro lado, resaltamos a los jugadores del Manchester City, que se encontraba celebrando después de ganar este partido, cuando de repente Edin Dzeko se convirtió en víctima de una broma que le gastó uno de sus compañeros, al derribarlo al suelo, aunque al final terminó en risas entre ambos. Observamos al futbolista Ivan Perisic, que le pasó la pelota a su guardameta de una forma un poco innecesaria, alzándola por los aires para luego tirarse de cabeza. El árbitro interpretó esto como una falta de respeto hacia el rival, así que le sacó la cartulina amarilla al croata. Ahora nuestro protagonista es Mario Balotelli, debido a que el italiano le gastó una broma a una camarógrafa que se encontraba presente, quitándole una de las piezas de su herramienta de trabajo y luego retirarse del sitio con ella, provocando la risa de los que se encontraban presentes, así como también la de esta chica. Damos paso a esta jugada, donde un defensor pudo cortar la conducción de su oponente y la esférica hacia donde se encontraba Manuel Neuer. El portero quiso despejarla de primera pero falla y la pelota continúa su camino, impactando en el palo. Sin duda alguna de la suerte estuvo de su lado. Los reflectores se los llevaría a este jugador, que corrió a toda velocidad para evitar el saque de meta, pero gracias al impulso que llevaba se terminó dando un fuerte golpe con la pared, cayendo al suelo desplomado, teniendo que recibir la ayuda de un compañero y posteriormente la atención médica. Repasamos este suceso ocurrido durante este partido entre Tottenham y Liverpool, tras el error defensivo que desembocó en la definición de Diego Jota para marcar el gol. Podemos ver cómo el director técnico Jürgen Klopp se había ido corriendo para dirigirle unas palabras al cuarto árbitro, pero al parecer esto fue mucho esfuerzo físico para él, porque se terminó tomando la pierna como si se hubiera lesionado. Resaltamos lo que pasó en este partido entre Newcastle y Tottenham, donde las urracas aplastaron por un marcador de 6-1 a los Spurs, pero lo llamativo ocurrió en el sexto tanto que fue llevado a cabo por el jugador Callum Wilson, sacando un tremendo remate de larga distancia que terminó dentro de la portería. En su celebración no podía creer lo que estaba pasando, demostrándolo evidentemente en el rostro que puso. Seguimos con lo que fue esta jugada de centro al área,
en el cual un defensor intentó despejarla, pero lamentablemente la pelota rebota en un compañero suyo, y de manera impactante se termina metiendo en propia meta. Te hablamos de esta jugada, en la cual el futbolista pudo gambetear al portero y definir con el arco vacío. Sin embargo, debido a la cantidad de nieve que había sobre el césped, la esférica se detuvo justamente sobre la línea, permitiendo que un rival la pudiera recuperar. Por otro lado, tenemos este momento bastante gracioso, en el cual el árbitro le da una ligera palmazo sobre la espalda, y este exageró un poco arrojándose al suelo acusando mucho dolor. Pero luego de esto, el árbitro le tuvo que decir algunas palabras para que pudiera ponerse en pie. En este caso, el brasileño Malcom pateó la pelota directamente hacia donde se encontraba el árbitro, logrando impactársela, pero este lo mira con una cara demostrando un poco de disgusto. Sin embargo, lo único que hizo fue alzarle el pulgar. Por otro lado, tenemos como protagonista a Manuel Neuer, porque luego del corte defensivo de un compañero suyo, el alemán intenta despejar con el pie la pelota pero falla, y esta logra pasar de largo, dando milagrosamente en el palo. Parece que la suerte estuvo del portero del bárbaro. En esta oportunidad de lanzamiento de falta en contra del Paris Saint-Germain, Lionel Messi tuvo que colocarse como cocodrilo acostado justo detrás de la barrera, obsequiándonos esta bonita postal donde su compañero y amigo Neymar queda un poco confundido al ver al argentino en esta posición. Vamos con lo que fue esta oportunidad de penalti, en la cual el futbolista que tenía que realizar el lanzamiento tuvo esta carrera bastante única, en donde después de correr se detiene dando pasos lentos, para finalizar con un salto pateando la pelota. Aunque esto no sirvió de nada, porque el guardameta pudo adivinar el costado correcto para tapar. En este caso vemos lo que fue el error de Jan Sommer, regalando la pelota al oponente, que pudo eludirlo dejándolo en el camino, para luego darle el pase a Andrés Silva, que tenía el arco vacío para marcar el gol. Pero su definición dio en el travesaño. Sus compañeros que se encontraban en el palco no podían creer lo que estaba pasando. Nos movemos hacia lo que fue la Eurocopa del 2021, en el partido entre Eslovaquia y España, con este remate que dio justo en el travesaño, y cuando el portero eslovaco quería despejar, termina metiendo de manera impactante y vergonzosa la pelota en propia meta, favoreciendo el cuadro rival con esta penosa actuación. En este momento Erling Haaland sería nuestro protagonista, porque el noruego pudo aparecer de gran forma para arrojarse y marcar el gol con su pierna zurda, y al instante de su celebración, señaló hacia la tribuna, donde se encontraba un hincha del equipo rival que le hizo este gesto bastante gracioso en señal de disgusto. Ahora mencionamos esta actuación, en donde este futbolista definió con el arco vacío, pero su remate dio en el palo, y justo en el rebote, un compañero suyo remató y la esférica se desvió en el árbitro que estaba atravesado. Debido a esto, se volvieron como locos, reclamándole por haberles quitado el gol. También vemos este remate que fue tapado por el portero, y el rebote le queda a un compañero suyo que disparó de primera, pero la pelota impacta directamente en el rostro del jugador Jesse Lingard, dejándolo knockout sobre el césped, teniendo que recibir la atención médica. Fíjate en este tiro libre de Luis Suárez, que se desvía justamente en el jugador que se había colocado al costado detrás de la barrera. Si no fuera por eso, de seguro el uruguayo hubiera gritado el gol. Incluso Lionel Messi, que se encontraba en la tribuna, se lamentó un poco por esto. Ahora nuestro protagonista sería Bruno Petkovic, que estuvo a cargo de la ejecución de este penalti, pero al momento de su definición, hizo un amague de más, siendo sancionado por el árbitro, que le sacó la segunda tarjeta amarilla y lo expulsó del encuentro. Su cara de sorpresa lo dice todo. No podíamos dejar atrás esta escena un poco graciosa, en la cual este futbolista intenta sorprender, disparando desde larga distancia, pero su remate se va muy desviado hacia afuera. Aún así, el portero se arrojó por si acaso, tomando en cuenta de que la esférica había pasado muchísimos metros lejos suyo. Continuamos con esta chance de tiro libre para el Brighton ante el Liverpool, en donde el futbolista que iba a cobrar, luego del silbatazo del árbitro, aprovechó para rematar rasante justo al lado de la barrera, para que pudiera meterse en el sitio que el portero había dejado libre. Un gol muy extraño, ¿no crees? Pasamos con esta extraña actitud de este portero, que luego de tener controlada la pelota, espera a que su oponente se acerque para tomarla con sus manos y arrojarse contra él. Después, en esta otra ocasión, volvió a hacer lo mismo, haciéndole señales a su rival para que se acercara, y luego de conseguir eso, vuelve a tomar la esférica y se zambulle como si estuviera haciendo un tackle de fútbol americano. Vamos con lo que pasó en este partido entre Manchester City y Shakhtar Donetsk. En esta acción donde Raheem Sterling intenta definir, pero él mismo se tropieza con el césped, cayendo al suelo. Sin embargo, el árbitro termina sancionando penalti, mientras que el defensor se quejaba con toda la razón del mundo, y el portero tampoco podía creer lo que estaba pasando. Fíjate lo que pasó en este partido. Luego de este centro y el rebote en el aire, apareció el futbolista para tomar la pelota y marcar el gol.
Pero lo llamativo está en que al momento de irse a celebrar saltando la valla publicitaria, repentinamente desapareció de la cámara, resultando que su caída había sido un poco profunda porque el suelo se encontraba unos metros más abajo del campo de juego. Es por eso que tuvo que ser atendido por el cuerpo médico, por lo que significó el terrible golpe que se tuvo que haber dado. No podíamos dejar atrás esta situación que de seguro te sorprenderá. Primero con este futbolista definiendo, aprovechando de que el arco estaba vacío. Pero la pelota impacta en el travesaño, quedándole a un compañero suyo justo enfrente para rematar. Sin embargo, en su definición se termina tropezando con la pelota, perdiéndose de manera impactante esta inmejorable chance de gol. Lo que ocurrió en este partido de fútbol turco, sin duda alguna, fue bastante inesperado, porque después del despeje de un defensor, la pelota quedó suspendida por los aires. Es por eso que el guardameta intentó tomarla con sus manos, pero al hacerlo, esta se le escapa golpeando en el palo y nuevamente en él, para terminar dentro de su propia meta. Lo celebraban los hinchas del equipo rival. Sin duda, esta acción fue de mucha vergüenza para el portero, pues fíjate cómo luego de tomar la pelota, esta se le escapa de las manos, permitiendo que su oponente la pudiera recuperar y diera el pase al medio para otro compañero, que a pesar de haberse resbalado, pudo definir para marcar el gol. Sin duda alguna, un error como para lamentarse durante toda su vida, mientras que Sebastian Heller, que se encontraba en el banquillo, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Ahora vamos con esta portera, que estaba saludando con los puños a sus compañeras, pero tristemente se olvidó de una de ellas, que quedó con los puños colgados en el aire. Mira cómo esta jugadora que se encontraba en el banquillo estaba tranquila cuando de repente se le obsequió un frasco de pepinillos del cual ella empezó a beber. Al parecer es muy fanática, ya que se alegró mucho con una gran sonrisa en su rostro. Esta jugadora tenía la mesa servida para marcar el gol simplemente empujándola, con la portera prácticamente vencida. Lamentablemente no puso el pie correctamente y la mandó directo afuera. Las personas en el público no lo podían creer. Mira cómo esta portera, en su intento por despejar la pelota, se la estrelló a la futbolista que estaba interpuesta, haciendo que en el rebote terminara dentro de su arco. Otra que tampoco pasó un muy buen momento fue esta defensora de Camerún, que en este centro intenta despejar la pelota pero falla y la esférica termina dentro de su propio arco. ¿Cómo no lamentarse por esto? No podíamos dejar atrás el increíble fallo de la jugadora Wendy Renard en este penalti. Luego que la guardameta le haya atajado el disparo, la francesa en el rebote la mandó directamente afuera. Esta es una de esas chances que no sabes cómo se desperdiciaron. Esta defensora también quiso cumplir con su trabajo despejando la pelota, pero se la estrelló en el rostro a su rival, dejándola completamente aturdida en el suelo, haciendo que su recuperación demorara un poco, mientras era atendida por el personal médico. Fíjate cómo este entrenador, cuando estaba dándole las indicaciones a su futbolista para que se prepararan para ingresar al campo, le tocó el pecho mientras le daba ánimos, y ella no dijo nada al respecto. Ahora vamos con esta acción. Cuando la portera estaba tendida sobre el césped, una jugadora intentó tomar agua con una botella, pero la había tomado al revés, así que su compañera tuvo que ayudarla para indicarle cuál era el sitio correcto. También tenemos a esta defensora, que se olvidó por un momento de la pelota y se fue directamente a cometerle falta a la rival, ganándose merecidamente la expulsión del partido. Fíjate el error que cometió esta portera cuando intenta patear la pelota cuando esta estaba en el aire, pero falla y le queda la oportunidad a la rival, que pudo patear para que ingresara al arco con mucho suspenso. Seguimos con esta defensora, que después de haber perdido la pelota con su rival, no se permitió que esta se fuera muy lejos, ya que le tomó por el cabello para derribarla al suelo. Como consecuencia, se fue amonestada. También tenemos a esta jugadora que después de haber marcado este buen gol, se fue a celebrar quitándose la camiseta, algo que no es muy usual de ver en las chicas. Fíjate de esta defensora que cometió falta a su rival, y luego de haber expresado su disgusto se arrojó al suelo como si le hubieran agredido, aunque tuvo que pararse inmediatamente porque no pudo engañar a nadie. La hermosa futbolista Alesha Lehmann, después de haber marcado este buen gol, hizo una celebración muy parecida a la de Siu de Cristiano Ronaldo, pero con un toque personal señalando su dorsal hacia el público. Por otro lado, en este disparo de esta futbolista que dio en el rostro de la defensora, dejándola knockout sobre el césped, aunque bueno, pudo cumplir con su función defendiendo a su equipo. Además, miramos a estas futbolistas, que en un choque sus botines se quedaron enredados entre sí, siendo esto un momento de mucha risa para ambas, así que tuvieron que detenerse para separar sus zapatos. Cuando la situación parecía controlada tras este centro, la defensora se complicó a sí misma y a su portera cuando intenta despejar, ya que termina poniendo la pelota en su propio arco, molestándose mucho por su error, y es bastante entendible. Pasamos con esta acción donde esta futbolista marcó el gol y se fue a celebrar junto con sus compañeras, bailando en grupo de una manera bastante creativa. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan